Una campaña de desinformación. Así calificó China a la publicación de un informe dado a conocer por Washington y sus aliados occidentales que denuncia un ataque contra redes de una infraestructura crítica estadounidense asociadas a un ciberagente patrocinado por Pekín, también conocido como Taifun. Según Microsoft, las organizaciones afectadas pertenecen a los sectores de la comunicación, la industria, servicios públicos, transporte, construcción, administración pública, educación y tecnologías de la información, entre otros. Está claro que se trata de una campaña colectiva de desinformación de los países de la coalición Five Eyes, lanzada por Estados Unidos con fines geopolíticos. Como todos sabemos, la Alianza es la mayor organización de inteligencia del mundo y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos es la mayor organización de piratería informática del mundo. El hecho de que se hayan unido para publicar un informe de desinformación es irónico en sí mismo. La Alianza Five Eyes es una red de colaboración en materia de inteligencia que incluye a Australia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda, países que en su mayoría han tenido diferencias con China en diversos grados. Según las agencias de seguridad occidentales implicadas, los ciberataques utilizan, entre otras cosas, una táctica por la que el atacante utiliza las características y herramientas del sistema que ataca para introducirse en él sin dejar rastro. Microsoft indicó que el ciberagente está activo desde 2021 y apuntó, entre otros, a la infraestructura crítica de Guam, un importante enclave militar estadounidense en el Océano Pacífico. Y señaló que esta campaña podría interrumpir la infraestructura crítica de comunicaciones entre Estados Unidos y la región asiática durante futuras crisis.